Hola gente de YouTube, como ya vieron en el título del video, estamos nuevamente en Fortnite. Bueno, como recordarán, si vieron el video pasado de Fortnite, ganamos por la sexta victoria del canal. Y bueno, ahora estamos en búsqueda de la séptima victoria del canal, chicos. Ya como les comento, llevamos 6 victorias. En el video anterior gané. Y vamos a ver qué tal nos va en este video. Vamos a ver si nos va bien o nos va mal. O si nos va más o menos. A ver, esta vez somos 99 jugadores. Esta vez no somos los 100. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver si llegamos lejos. A ver. Bueno, chicos, si no han visto los videos anteriores de Fortnite, yo se los recomendaría, pero bueno, ¿no? Yo se los recomiendo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Al parecer ya se murieron cuatro jugadores. Ah, no es cierto, se murieron tres. No, se murieron cuatro, se murieron cinco. No manches. Somos 93. De 90. Ya se murieron. No. Siguen muriendo, chicos. Y apenas llevamos 2 minutos de video. Y se están muriendo bastante rápido. La verdad. No manches, somos 88. Se está bajando súper rápido, chicos. Eso también nos dejaría en peligro. Ya que hay la posibilidad de que nos lleguen a matar. Y que como te están muriendo rápido, pues obviamente está la posibilidad de que nos maten rápido a nosotros. Aunque obviamente también está la posibilidad de que logremos sobrevivir y lleguemos lejos. A ver, ya somos 84. 83. Es que en serio sigue bajando. 82, 81. 80. Bueno, ya maté a uno. Y creo que había mencionado. Bueno, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo en qué video fue, pero mencioné que en los videos, que los videos que subo a YouTube, bueno, los videos de Fortnite, cuando los subo a YouTube, como que se traba. Entonces, a ver, déjenme explico mejor, a ver. Yo expliqué en un video que los videos de Fortnite, bueno, los juegos en general, los grabo desde mi Play 4, ¿no? Bueno, excepto el Crash Team Insanity, ese es de PlayStation 2. Pero los más juegos los grabo desde mi Play 4, ¿no? Pero en especial en los videos de Fortnite, cuando los videos los subo a YouTube, me he dado cuenta que hay partes en las que como que se corta. Hay veces como que en la que se corta el video. Y no sé por qué pasa eso, la verdad. Y no me acuerdo en qué video fue, pero les dije que. Sí, les dije esto. Les dije que si pasaba eso en ese video, pues que me comentaran. Porque ahora no sé si esté pasando en este. O sea, no sé si voy a pasar en este. Espero que no, pero a ver. A ver, ya somos 55 jugadores. En 4 minutos. Sí, ya. Ahí hay otro. Y listo. Ay, lo siento, chicos. El perro está ladrando. Yo creo que se escucha. Yo creo que se escuchan. Así que bueno, la verdad, hay veces que sí hace bastante ruido. ¿En qué video fue? Creo que fue en el video de Ratchet & Clank. La parte número 3 de Ratchet & Clank. Que apenas la subí el sábado.
En ese video yo sentí que se escuchó mucho ruido. La verdad, porque ese día mi perro empezó a ladrar, los vecinos empezaron a... Bueno, hicieron el chismecito acá afuera. Y según yo todo se escuchó en el video. Así que bueno, yo creo que ese fue, ha sido el video con más ruido. Según yo, según yo. O sea, no me crean mucho. Hasta el momento ya solamente he matado a 3 jugadores. Ya somos 40. Se están muriendo súper rápido. O sea, apenas llevamos 5 minutos de video. Apenas llevamos 5 minutos de video y ya se murieron. Ya se murieron. A ver, éramos 99, ¿no? Entonces ya se debieron de haber muerto unos, no manches, un buen. A ver, ahí hay uno. Y listo, ya maté a 4. A ver. Ya somos 37. Ah, bueno, chicos, yo creo que se escuchan a mi perro, ¿no? A ver. Básicamente luego ladra porque, bueno, porque los perros ladran. Esa puede ser una opción. O la otra opción puede ser de que los vecinos lo estén molestando. Ya que mis vecinitos, o sea, que son unos niños chiquitos, que siempre molestan al perro, ¿no? Y mi perro siempre les ladra, ¿no? Así que no sé si sea por eso. Es una de dos. O está ladrando por los perros, o está ladrando porque los vecinos lo están molestando. Una de las dos opciones. A ver. Somos 33. Bueno, ya somos... Bueno, acepté la misión. Y somos 32, 31 jugadores. Somos 31 jugadores. Nomás he matado a 4 hasta el momento. Y apenas llevamos 7 minutos de video, no manches, ¿eh? En 7 minutos de video se murieron bastantes, ¿eh? A ver, haciendo los cálculos, o sea, haciendo las matemáticas, se murieron 68. O sea, en 7 minutos se murieron 68. No, ya no. Se murieron 70 jugadores. Hicimos 29. O sea, que ya se murieron 70 jugadores. En solo 7 minutos. Ya, si hacemos la suma rápido, o sea, 70 más 29 te dan 90. Te dan 99. Y con esa cantidad de jugadores comenzamos. Se nos debe entender que ya se murieron. Bueno, ya se murieron 71 jugadores. 72. En serio, se están muriendo bastante rápido, ¿eh? Se están muriendo bastante rápido. Si me hace, o sea, por lo que ahorita está pasando, siento que la partida va a ser bastante rápida, ¿eh? La partida va a ser muy rápida. Bueno, supongo, ¿no? Supongo que la partida va a ser bastante rápida. A ver. Porque ya somos 26 jugadores. 25 jugadores. O sea, literal, se están muriendo bastante rápido. Ya somos 24. A ver, chicos, si nomás he matado a 4 jugadores, ¿eh? Casi no me he encontrado a nadie. A ver, si han estado pendientes a los videos anteriores de Fortnite, recordarán que mi récord de matanzas, o sea, lo máximo que he matado en una partida, han sido 11 jugadores. No me acuerdo en qué video fue, pero me acuerdo que en un video de Fortnite, hay uno, en un video de Fortnite, maté a 11 jugadores. Y fue por él, ¿eh? O sea, no reaccionó, güey. Sacó un arma, pero no disparó, güey. O sea, básicamente se quería suicidar. Bueno, ya, maté a 5 jugadores y somos 21. Así como hay que... Obviamente hay que estar pendientes de... Obviamente voy a estar pendiente de por si alguien dispara o algo así. Obviamente para ir hacia perdón, ya me trabé. Para ir hacia donde están los disparos y tratar de matarlos. Es que ya ha habido varias ocasiones en las que me encuentro a dos vatos peleándose. Y yo llego y mato a los dos.
Ya me había pasado varias veces en varios videos. Sí, en varios videos de Fortnite ha pasado eso. Así que bueno, pues si no los han visto, pues ni sé cuáles son, pero pueden ir a checar, ¿no? En el anterior video no pasó eso. A ver. Somos 16. Y somos 16 jugadores. Y nomás he matado a 5. Ahora sí que no me encuentro a nadie más. Pero bueno, a la vez es ventaja y a la vez es ventaja. Es que ventaja, porque es que la ventaja es de que como se están muriendo rápido, me da más posibilidades de ganar. O sea, de llegar más lejos y ganar. Y la desventaja es de que también me pueden matar. O sea, de que por lo mismo que se están muriendo rápido, puede que me lleguen a matar. Así es como que es 50-50, ¿no? Puede pasar las dos. O sea, que es de ventaja y desventaja. A ver. Ahí hay uno. Pero no sé si es un bot. Que me ha pasado varias veces que le disparo a un bot. Es un bot, ¿no? Sí, es un bot. Entonces no le disparo porque si no me va a matar. A ver. Somos. Oh, bueno, ya hay disparos. Voy a ir hacia allá. Y hay alguien, a ver. El parecer no me vio. Aventó granadas, creo. Y somos 12 jugadores. Ya mata 6. Tenía arma morada y no la utilizó el meco. Ahora sí que no aprovechó para dispararme, ¿eh? Seguramente si me hubiera. O sea, hay la posibilidad de que me hubieran matado. Si me hubiera disparado con el arma morada. Pero no. Bueno, somos 11 jugadores. Y ya mata 6. Bueno, ahí pueden ver que hay un tiburón, ¿sí? A ver. Pero me voy. Me iba a pasar por el agua, ¿eh? Me quiero pasar por el agua, pero ahí está la posibilidad de que me mate el tiburón. Así que mejor prefiero rodear, ¿eh? O sea, mejor voy a rodear. No prefiero arriesgarme a que me mate el tiburón a que me mate alguien. O sea, prefiero que me mate a alguien. O sea, prefiero que mate a alguien a que me maten un tiburón, ¿eh? Sí, yo prefiero eso. Y somos 10 jugadores. A ver, por allá hay disparos. Ahí está, ahí está. O mejor me voy, ¿no? A ver. Pero el tiburón está atacando por ahí, eso significa que por ahí había alguien. Ahí está alguien. A ver, me voy a acercar. Y ahí está. Ah, lo maté con un balazo. Bueno, ya mata 7 y somos 7 jugadores. Ahora me voy rápido. O sea, me voy rápido de aquí porque si no me va a matar la zona. A ver, voy a checar rápido. Voy a checar rápido. Voy a recoger el oro, la madera que tenía el otro. Listo. Ahora sí me voy. Porque estoy bastante cerca de la zona, ¿eh? Estoy bastante cerca de la zona. A ver. Yo creo que sí llego. O sea, no está tan lejos. Ah, ya. Se puede decir que ya la libré, ¿no? No creo que me alcance. A ver. Seguimos siendo 7 jugadores. Sí, ya, seguimos siendo 7. Que no han matado a nadie más. Eso significa que ya. A ver, aquí hay uno. Me bajó mi escudo, pero no hay problema, no así lo puedo matar. Y sí lo maté. Yo maté a 8 jugadores. Y ya nomás somos 6. Nomás quedamos 6. Éramos 7, pero como maté a este, ya somos 6. A ver, escuché disparos por aquí. A ver, y me bajó. O sea, me dejó. Tenía 100 de escudo. Y ahora tengo 67 de escudo. O sea que me bajó, haciendo los cálculos,
Me bajó 33% de mi escudo. A ver. Eché a correr. Supongo que tiene poca vida porque... Ah, no. Sí, tiene poca vida. A ver. No me logra dar. A mí me cuesta trabajo darle que te haya podido dar. Pero voy a matar al OVNI para que no se me pegue. Olvídenlo, ya se me pegó. Bueno, ya maté a 9 jugadores y nomás somos 5. Demonios. Ahora lo malo de que el OVNI me está bajando la vida. Eso me quita posibilidades de ganar. Pero ahí hay uno. ¿Y hay uno? Sí le di, a ver. No, ya me bajó mi escudo, no, ya me va a matar. No, ah, no. Cerca, estuvo cerca. O sea, sí la sentí cerquita, o sea, sí pensé que me iba a matar. Pero no, yo lo maté. Y con esto ya maté a 10 jugadores. Y ya nomás quedamos 4, ¿eh? Solamente quedamos 4 jugadores. No nos falta nada para ganar la partida, chicos. Para tener la séptima victoria del canal, ¿eh? A ver, ahora me voy a curar mi escudo. Porque sí me bajó mucho, ¿eh? Sí pensé, por un momento pensé que me iba a matar. Por un momento pensé que sí me iban a matar. Pero bueno, sí me salvé. Así que ahora vamos a buscar a los demás jugadores para tratar de matarlos, ¿no? Digo tratar de matarlos porque obviamente la posibilidad de que mi amor está lleno. Bueno, chicos, dejé de hablar porque pasaron las tortillas. Así que a ver. Ya me quité el OVNI, ya me lo pude quitar, ahora lo voy a matar. Listo. Bueno, ahora me voy a curar rápido mi vida para tener todo al 100. O sea, para que tenga más posibilidades de ganar, ¿no? Para que tenga mi escudo al 100 y mi vida al 100, ¿no? Y somos 3 jugadores. Sí, no falta nada, chicos. Ahí no falta nada. A ver. Pero por aquí deben de estar. Ahí, ahí. Ah, no, es cierto, no. Ya somos 2. Ya prácticamente somos 2. No falta nada. Ya no falta nada para tener la séptima victoria del canal. O sea, no, estamos tan cerquita, ¿eh? Wow, así que a ver. Vamos, obviamente lo voy a dar todo. Ya estoy en los 2 finalistas. Así que bueno, ¿no? A ver, ahora me voy a quedar en este arbusto para ver si pasa por aquí. Y que obviamente tiene que pasar por aquí. Porque ya la zona está bastante chiquita. Así que sí o sí debe de aparecer aquí. A ver, no lo veo, ¿eh? O sea, no se ve. Lo más seguro de que usted no haya llegado a la zona. A lo mejor, o sea, ¿quién sabe? O de plano está escondido, ¿no? Igual que yo. A lo mejor también está escondido como yo, ¿no? Esperando que yo pase para que él me dispare, ¿no? A lo mejor. Cabe la posibilidad, ¿eh? Así que bueno, a ver. Ya somos 2 jugadores. Ya solamente somos 2. Sí, ya nomás somos 2. Y no se ve. O sea, no se ve nadie. Lo más seguro de que... O sea, puede que esté escondido en la milpita de ahí. O sea, puede. O puede que todavía no llegue a la zona. Pero no lo sé. Y no creo, ¿eh? Me voy a salir. Me voy a salir para que él me dispare, ¿no? O sea, para que me dispare. Y sepa su ubicación, ¿no? Aunque me estoy arriesgando bastante. O sea, me estoy arriesgando. ¿O estaré escondido? No. A ver. Ah. Bueno, ya está la zona, está justo aquí en esta casita. Así que simplemente lo voy a esperar. Lo voy a esperar a que llegue aquí. No se ve, es que no se ve.
Lo más lógico es de que esté escondido, pero pues ¿no estará aquí? No. No lo veo. A ver, no lo veo. A ver. No sé bien, chicos. Me voy a esconder en este arbusto. Es que no se ve, la verdad. No se ve para nada. Ahora sí no sé dónde vaya a estar. Ahora sí no sé dónde esté. A ver. Estoy esperando por aquí a ver si no se mete a la casa. Es que ¿dónde está? No está, la verdad no lo veo. A ver, no se ve nada, no se ve nada. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si no. Y lo maté. Sí, lo maté, chicos. Ya tenemos la séptima victoria del canal. Así que bueno, chicos. Ahora vamos a estar en busca de la octava victoria. Bueno, chicos, si les gustó el video, me gustaría que le dieran like. Y que se suscribieran si no están suscritos. Que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Así que bueno, ya al fin tenemos la séptima victoria. Aunque apenas hicimos la sexta, pero bueno, adiós.